Muy buenas, bienvenidos a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Estamos yendo, no sé hacia dónde, porque no sé cómo se llama la región a la que queremos ir, pero bueno, allí, si miráis el mapa, hacia la zona azul que no hay mapa, pues hacia allí, a descubrir nuevos sitios, ver qué se puede hacer en ellos. Y me he dejado un caballo por ahí que ya no sé ni dónde estará, habrá vuelto a las cabañas él solo o algo. Y hay que volver a escalar esta montaña por décima vez, así que casi que me callo y os lo paso rápido. Vale, ya estamos más o menos arriba, aunque esto se ve que todavía tiene camino aquí para escalar más que de sobra. Y yo quería hacer la prueba, no me va a dar. A ver si me da contigo. Bueno, un segundo. ¿Puedo usar el paralizador con los animales? No, solo con los monstruos. Hay que pesar todos, dejadme en paz. Arroz de Hyrule. Alas. Mira, sois muy pesados. Sois muy pesados. Ahí estoy viendo una torre. A ver si es la de esta región. También hay un resto de guardián. ¿Qué es aquello que me dice que sí y esto no? ¿Aquel está vivo? No sé. Aquel tiene toda la pinta de estar vivo. ¿Intentamos matarnos uno de estos? Mi escudo le refleja sus mierdas. Espera, que me ha visto ya. Vale, es... ¿qué es lo que hemos dicho? A ver. Eso, esto, no, eso no. Oye, 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 oye. Me protejo por otro guardián. Guardián, protégeme. Pero sí que le puedo paralizar. Uf. Te protegeré siempre. Vaya hostia me ha dado. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué estás haciendo? Equiparte algo bueno. No tengo la de 60 por ahí. Venga, esta de 45 siempre es mejor que el otro. ¿Qué hago en tu leche que te han dado? ¿Vale? ¿Está ya muerto? No, pero le he volcado. He quitado ahí unas ruedas y tal. ¿Se sabe dar la vuelta? ¿O no? Mierda, mierda, mierda. Sería el primer guardián que conseguimos matar. Oye tú, no te escapes mucho, que tiene pinta de que estás un poquito... Ah, estabas perdido. Oye, de todas maneras, yo con esto te debería poder devolver eso. Y si me matas a este... El escudo me lo ha roto con una flecha. Bueno, esto también debería poder reflejar tu mierda. Bueno, ya me la ha roto también. Vale, le hemos roto tres patas. En algún momento se tiene que dejar ya de mover. Me cago en la leche. No, lo que quiero es un escudo. Anda, que me sobraban los escudos.
Y ahora ya, ¿cómo andamos? No, que me rompa los malos. Te voy a romper esta pata también. Bueno, la mierda esta que... Qué resistente eres, tío. De ti la vida. ¿En serio? ¿Dónde tienes la vida, tío? Ahí, vale, venga. Esta ya me viene utilizado. Se va a regenerar esas patas o algo, ¿eh? Algo está haciendo. No, tío, enfócame donde me tienes que enfocar. Y mátalo de una puta vez. ¡Va a explotar! Super guay, nos hemos matado a nuestro primer bicho de estos. Me ha dado pues todas las piezas del mundo. Creo que tampoco nada muy espectacular. Arco, no, no quiero arco. Y otro engranaje. Y otro resorte. Y otro tornillo. Vale, lo que da es muchas piezas, tampoco da nada muy especial. ¿Ese es en el que hemos venido? No, era este. Vale. Entonces estamos yendo en esta dirección. Creo. Allí estoy viendo una torre. La voy a marcar ahora. Me voy a venir un pelín más para acá a ver si la puedo marcar mejor. Y allí estoy viendo también un santuario. Vamos a marcarlos. Vamos a ver, torre. Bueno, ahora miramos si es forma parte de nuestro mapa. Y el santuario que he visto, ¿dónde está? Ahí. Santuario. Vale, a ver, ¿qué me he marcado? Lo rojo no vale. Pues lo que me he marcado es del mapa de al lado. Bueno, pues no está mal. Pero entonces yo tengo que ir más hacia acá. Este es mi mapa. Ahí, donde las palmeritas, hacia las islas estas chachiguays. Pues me ha vuelto a salvar la de las Zora. Viene súper bien ese poder, si los llevo ya antes a por él. Putos guardianes. Ay, yo, a ver si puedo matar a este bicho con el mandoble de fuego y veo si me da directamente la carne asada. Lo siento. Es para una prueba científica. No me hace caso. No sé para dónde estoy yendo por aquí, pero desde luego parecía que con un caballo no es fácil atravesar toda esta montaña, que no sé si habría algún camino. Y no sé cómo voy a llegar allí enfrente, si es por donde hay que avanzar. A ver si me puedo asomar desde aquí. Joder, la distancia de pintada de algunas hierbas es súper baja. Vamos a ver. Por cierto, esto ha tenido hoy una nueva actualización, ahora que lo pienso. Me han metido esto de contenido descargable, que ahora mismo pues como que nada, ¿no? Vale. Es publicidad. Pero en ajustes debería haber una manera de ver ahora el idioma de audio. Esto es nuevo. Ta, 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 ta. Una actualización gratuita. O sea que yo aquí puedo elegir, oye, bájame los idiomas, las voces en japonés. Y las juego en japonés aunque siga teniendo mis subtítulos en español. Allí hay otra torre. No me jodas, que esa... No, no quiero mirar para allá. Entonces yo tengo que ir hacia allá, ¿no? Tengo que escalar esa montaña roja. ¿Vemos por aquí algún templo o algo? No parece, no lo sé. Hombre, no suena él. Tiene que ser uno de escondido porque no me está sonando el radar. Qué cambio de colores, ¿eh? Hierba verde sobre esta tierra tan roja, al lado gris con esto tan amarillo. Nada más que el cambio, fíjate qué brusco es. Rojo amarillo. Sitio más raro. Aquí parece que han pegado dos regiones, que han hecho dos personas diferentes y les ha tocado pegarlas aquí. Ese es el que tengo marcado, el verde, ¿no? Si es que estoy justo al borde, tengo que ir más para allá. Venga, anda, vamos a escalar esta mierda roja. El cielo está súper verde aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta zona?
¿Por qué de repente se ha puesto todo tan verde? Oye. No hay manera. Para ver si le consigo asaltar. Joder, pedazo cacharro. Ah, se me está yendo. Bueno, pues nada, pues seguimos para allá. No veo nada. A ver si vemos la torre de esta zona desde aquí arriba. Solo quiero ver si me das la carne ya asada. No hace falta huir tanto. ¡Qué zona! Esta es una zona así como selvático pantanosa, una cosa así. Vamos a ver si vemos algo entre toda esta niebla. A saber, puede haber un santuario detrás de cada sitio de estos. Claro, entra tú aquí con el puto caballo, ¿sabes? A ver. Si es que esta región es inmensa. Pues de esto no tengo. Bulbo recio. Vale, fuerza y potencia. Sí se usa como ingrediente. Voy a ir bajando. Mira, uy, ya me está detectando un santuario. Pero si a este le detecto yo una buena hostia, quiero ver si me sale la carne ya asada. Pues sí que sí. Carne de caza XL asada directamente. Nada, era una curiosidad. ¡Anda! Un bichillo de estos de algo que no tengo. Eléctrico. ¿No te tengo yo o sí? Ah, sí, te tengo con mejor. Ya, en esto del medio no sé si habrá un coloj. Voy a ver si encuentro algún sentido a esto. Y quita, porque no me apetece. Bueno, aquí puedo hacer pie, ¿no? O sea, que me están diciendo claramente que la mande para Honolulu a este bicho. No. No, tampoco es... tampoco hay que gastar a lo tonto. Ah, se me ha apagado la espada por estar en agua. Recuperará su... Hostia, pues no sé qué hacer. Lo mismo si la consigo sacar de alguna manera algún día. Con bombas a lo mejor, porque las bombas las puedo poner debajo. A ver. Entonces tendría que poner bomba. Se me acerca mucho el... Sí, se me acerca mucho. Tío. Vamos a ver. Por aquí antes has estado... Venga. Bueno, pues nada. La que me está liando la mierda del murciélago. Y ahora con lluvia que no puedo subir. Un hada que me rescata. Come algo, come algo. No tengo nada que me dé. Bueno, todas estas mierdas que acabo de coger, anda. Vamos a ver, tío. Pesadilla. ¿Con qué debería dar a esto? ¿Con una flecha de qué? Pues de hielo, pues no tengo otras. Y ahora no tengo arma. Venga, dame el cetro eléctrico, que viene súper guay, porque el cetro eléctrico ahora me deja hacer esto, que yo no lo sabía. Vale, pero que por aquí hay un santuario, ¿no?
Vaya paliza me ha dado un segundo eso. Y yo estaba aquí intentando resolver esto que tiene pinta de ser un colo. Dame un segundito que lo intento un pelín más. Por favor. Vamos a ver. Aquí. Esto. Perfecto. Perfecto. Vale. Ahora, sube. Sube, por favor. Gracias. No sé si estoy a suficiente distancia. Paralizador. Paralizado. Ahí he visto un cofre. Y. No, me la ha mandado muy para allá. No. Pues no sé, pero aquí hay un cofre. Que eso se saca con imán. Y para llegar a él, pues necesitaré hielo. ¿Cómo de cerca está ya el cofre? Muy lejos todavía. Ahí está. Y vámonos. ¿Ya llegas? Sí. Tía, pues es grandecito este cofre. Ay, no, no, guarda todo. No sé qué tienes, pero guárdalo todo. Que me la lías. Y aquí el. No sé cómo guardar el arco. Ahora. El cofre es metálico, la madre que te parió. Hay que abrirlo en plan ninja. Llegar, abrir, irse. Pues se ve que solo amenaza rayos si estamos nosotros cerca. Flechas de fuego, joder, pues no era para tanto. Ahora qué liado. No, de repente se ha parado también la tormenta, yo creo. Para acá, ¿no? ¡Ahí hay otra! Estas. Tengo que aprender qué pasa si sacas esas piedras de su sitio. O con qué las sacas. Detrás de esta catarata tiene pinta de haber un en algo. Ah, sí, le estoy diciendo que ataque y me está diciendo ¿con qué? Es que mira, hace el gesto, ¿eh? Hace el gesto de... Si no llevo nada puesto, porque está cayendo una tormenta eléctrica de 100 pares de cojones. Aquí detrás podría haber algo, pero no sé si me va a dejar poner hielo sobre esta superficie para mirarlo así tranquilamente. ¿Vale? ¡Ay, que se resbala! He muerto, tenía una de estas, pero hemos llegado al santuario. Yo no sé cuántas veces más me queda de que me salven la vida por los pelos. Llueve dentro de la... Hasta ahí. Tampoco así raro. Bueno, pues otro santuario que hemos encontrado. Y está muy bien porque es el cuarto. Así podríamos traer un corazoncito más, por ejemplo. El compás del triunfo. El compás del triunfo. Tengo varias bolas. ¿Para qué sirve esto? ¿Esto lo puedo utilizar para darle hostias? Las tengo que ir encajando, vale, una ahí. Esto las reiniciará, supongo. Todas, a lo mejor. Y esa también se mueve. Ahí, con ese número habrá que coger dos, por lo menos. Y luego ahí arriba, ¿qué hago? ¿Encajar o...? No sé. Bueno, vamos a ir empezando por lo que hay que empezar. Claro, y tienes que acertar tú cuándo se va a parar el paralizador. ¿No? Algo así. Yo ahora, por ejemplo, si lo paralizo rápido, suponiendo que esto se pueda paralizar, y con una lanza, por ejemplo. Bueno, y también dependiendo de dónde. ¡Vamos! ¡Que todavía lo encajas! ¡No! ¡Se te ha ido para allá! Nada. ¡Buah! Pues sí que habías llegado muy lejos. No serás inmantable, ¿no? Porque si no estoy haciendo el gilipollas. No, no eres inmantable. Pero además puedo bajar. O sea, que esto en algún momento se puede bajar el nivel del agua o algo. No sé, estoy yo un poquito confuso con cómo hacer este.
Voy a ver si veo algo más. Ya sé que hay una puerta con llave, que de repente es la gran novedad. No había encontrado una hasta el momento en 38 y ahora veo dos seguidas con llave. Pero claro, es que solo por meter aquí me va a caer una llave de la nada. Estoy resolviendo el puzzle sin saber qué me da. Bajar el nivel del agua y que debajo encuentre algo seguramente. Bueno, vamos a intentarlo en este, que es más fácil en dirección. Solo tienes luego que intentar que no te den un bicho de esos. No. Vale. Tengo puesto esto. Vale, mejor. No. No estoy dando al botón que es. Un poco nervioso. Vale. Oye. Bueno, pues nada. Es que no le doy ni una. Bueno, pues sí que me las has mandado muy bien tú. Este arma no me sirve. Vamos a probar con este otra. Lo raro es que si esta es la solución... Ah, bueno, que hay agua. Si lo puedo llevar yo, gilipollas. Con un poquito de cuidado y unos bloques de hielo. Lo llevo yo. No, no llames a nadie aquí dentro. No llego. No me digas que ya la han encajado. Ah, tenía que haber dejado esto más cerca de... Claro, pero lo mismo necesito un sitio más alto para... Desde ahí. Vamos a ver qué pasa. No te muevas. Bueno, espera. ¿La puedo subir? Vale. Pues es que esto es paciencia y ponerlos muy juntitos. Vale, así no tengo que utilizar la otra tontería. No sé para qué quieren aquello, pero si yo me puedo apañar así. Llego de una, ahí no tengo sitio para otro bloque. Así que habrá que llegar. Anda, el de correrme la suelta. Bueno, si la lanzo muy bien, no habré conseguido ya. A ver. Vale, uno ya está. Así me parece más sencillo. ¿Me tiran? ¿Quién me ha tirado esto así? ¿Qué es esto? Una llave. Pues... Ah, se ha activado aquello y es lo que me ha tirado el cofre. Y lo mismo allí hay otra cosa puesta, no sé. Vamos a cogerlo de un segundito. De hecho, puedo usar esa misma bola. ¿Pero para qué tantas? En plan, por si tienes varios intentos. Yo creo que lo que es el... Solo hay una puerta, yo creo. Así que en lo que es el... Este está resuelto. Y esto sea para el cofre opcional, típico. Vamos a ver. No. Quiero coger. No. Bajarme. Vale, venga, tira canasta. Y a ver si me entero. Aquello da una hostia y me cae el cofre para acá. ¿Y por qué hay...? Bueno, para poder salir del agua si te metes tú, ¿no? Me la deja boca abajo. Me la deja abierto para la pared y todo. Flechas de hielo, esto es el gran secreto. ¿Y para qué servía esto? ¡Ah! ¿En serio? Lo único que tenía que hacer es puntería. Lo voy a intentar porque es hasta divertido. A ver. La leche del cordero degollado. Lo he dado tarde. Pero es eso. Y esto de aquí es para... No, claro, las bolas si quieres las coges tú con hielo, con lo que sea. Pero vamos, si no metes de una manera, lo metes de otra. Hay tantas formas de hacer... Este puzzle, claro, yo lo había intentado por la más difícil, que era paralizar, pero hay tantas maneras de hacer este puzzle que me parece súper fácil. Mira, ahí me ha ido el borde. No, da igual, la cosa es que lo tenemos resuelto, tenemos el cofre extra y todo. Hay veces que cuando pones demasiadas soluciones se hace demasiado fácil. Ya de repente no supone un reto porque es como una cosa de andar por casa, la puedes hacer de tantas maneras. Oye,
Y si yo nado por aquí detrás a ver si hay algo, porque me tiene mosca esto. Que sea tan chorra este sitio. Voy a ver qué tal ando de resistencia. Al nadar. Me debería poner el bicho de los Zora para nadar. Va, da igual. Si solo me quiero hacer una idea de qué hay allí detrás. Bueno, que no me lleve esto, claro. Quiero ver si hay algo escondido por detrás, porque todo este agua, esta decoración. Si me ahogo, pues nada. Un corazón menos. Me los van a recuperar todos cuando pille al bicho, así que no hay problema. Pues sí, tiene pinta de que aquí no hay nada. Pues nada, vamos a ahogarnos. Es curioso que el ahogarse no sea muerte inmediata, que sea un corazón y ya está. Pero sin embargo, una gran caída no es un corazón y la desaparición de estado arriba, sino que sí que es muerte. Por lo que sea, ahogarse no es tan grave. Símbolo de valía. Llegamos a los 40 santuarios. Es como una zona de ruinas. Es un poco Uncharted de esta zona, ¿no? Ruinas, muchas. Uncharted 4, quiero decir, ¿no? Muchas plantas así altas. Así tipo helechos, tropical, ese arroyo. Vamos a irnos a canjear. ¿A dónde vamos a canjear? Vamos a Kakariko. No sé si he ido con la tercera parte del traje. Sí, sí que he ido. Pues vamos aquí. Pero es que estoy pensando que me ha pasado eso por ambiguo. Uy, esto se ve desde Kakariko. Qué curioso. Me ha pasado por ambiguo. Porque, si os acordáis, había otro puzzle. El puzzle que había que hacer canasta con una bola gigante y tal. Ese puzzle. En ese puzzle, el mismo cristal amarillo servía para reiniciar la bola. Entonces, en cuanto lo he visto, he dicho, vale, este es para reiniciar. Sin embargo, aquí servía para otra cosa diferente. Entonces, por eso me he liado. Si no hubiera visto mejor de qué iba el templo. Creo que ahora es. Me toca corazón. Y si no me toca también, le pongo. Y ya. Para la siguiente cojo resistencia. ¿Siguen hacia la derecha? Pues no tenía ya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pues entonces a lo mejor el máximo no es 20 o van todos en una fila, pero yo creo que ya tengo 11. Vale. Y ahora volvemos a donde estábamos, que es aquí, en el de Shodash. Vale, pues vamos a. No vamos a hacer nada porque, como entenderéis, pues este capítulo ya no da para más. Bastante hemos hecho más. Tírate, que prefiero seguir nadando, anda. Pero ¿a dónde vamos a ir nadando? Pues a esa islita a descansar lo primero y después ya veremos, porque yo en esto me he metido desde muy arriba, o sea, yo estaba allí arriba, tiene pinta, ¿no? Pues sí que me da una buena hostia. Aquí hay un coloj de estos. ¿Y qué tengo que hacer en este tiempo? ¿Abrir los cofres? No, abrí un cofre de esto. Tampoco es tan difícil. Hay tres. A lo mejor sí. O sea, abrir uno es tan difícil. Abrir tres a lo mejor sí. Bueno. O sí es tan difícil. Ámbar. ¿Qué quieres que haga, Colo? A lo mejor tengo que atravesar la catarata.
Porque yo no veo la pista donde tengo que ir. Ah, que ahora también las puedo escalar, huevos. Ahora sí que me viene bien lo de los Zora y desde arriba veré la hostia. Y seguro que hasta nado más rápido. Me voy a poner el traje de los Zora. Vamos a ver. Zora. Zora. Y triplemente Zora. Vale, ahí puedo ascender, pero que quiero ver si está aquí el color. ¿Sube? ¿Huevos? ¿Por qué no sube? Ya se me acabó el tiempo. Pues nada. Volveré a mirar a ver si veo. Ay, me para la parabela eso. Es que los cofres vuelven a aparecer, ¿eh? Yo no sé si tendrá algo que ver o no. Yo lo voy a intentar otra vez. Y si no, pues voy abriendo cofres. Oye, que pago valdrá. ¡Ah! Vale, o sea que esto solo puedes sacar si tienes el traje de Zora. Vale, perfecto. Pues nada, tira. Tira más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Ascender. Vamos que llegas, vamos que llegas. Sí. ¡Oh! ¡Me has pillado! Pues esta era así. ¡Oh! Pues podemos ir ya también a por una nueva. A por un sitio más de armas, creo que es. Lo que estaba ahorrando. Y hemos vuelto a subir aquí arriba de una manera bastante sencilla. ¡Hostia! Y ahora me quieren subir más arriba, no sé por qué. ¿Por qué suena la música así como mágica de repente? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, va la hostia! ¡Que tengo aquí un dragonaco! ¡Faren! ¿Y qué hago yo con Faren? Usa mi poder siempre que quieras. ¿No le puedo, yo qué sé, disparar ahí con el arquito, con flechas o algo? Un buen arco, por lo menos. ¿Para qué sirven los estos? Ay, lo mismo me ha tirado ya su escama por ahí, ¿no? Voy a ver si la encuentro. Un santuario también, joder. Vaya zona. Sí, sí, me ha dejado aquí una escama. Pues me la llevo. No sé si servirá para algo o para alguna misión, pero ya aquí tengo una escama de Faren. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Allí veo algo de fuego y tal. No sé si será un pueblo o parece una posta. Ah, pues sería un sitio guay para acabar, porque así me podría volver a sacar el caballo para el próximo día. Seguimos a caballo por la zona. Y allí hay una torre además. Ahora lo miramos, lo dejo marcado. Os prometo que ya no lo voy a hacer, que me he enrollado aquí. Se me está yendo de tiempo, claro, entre el colegio, no sé qué y no sé cuál. Además, cerca de las postas siempre suele haber un santuario, claro. Para que las... Claro. Pues tenemos aquí una posta, efectivamente. Efectivamente, pues el próximo... La posta del lago. Y tiene que haber uno de estos súper cerca. En algún sitio. Ahí arriba a lo mejor o algo. Y voy a marcar que he visto antes. A ver si la veo ahora. Joder, si está ahí. No sé si será la misma que he marcado antes o no. Pero si no es la misma... No, parece súper cerca esta, ¿eh? A ver, esa está aquí. Vale, pues posta, ahí tendríamos esta. Y luego, pues nada, mirar qué más santuarios hay por aquí. Que aquí tiene pinta de haber uno, porque siempre hay uno a lo de los sitios. El próximo día hablamos con la gente de la posta, buscamos el santuario de cerca, vamos a la torre y vamos dejando explorada esta nueva zona que no sé cómo se llama. Zona Tropicanda. Nos vemos en Mind the Game. Seguimos con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hasta pronto. Y este es el mundo que vamos a explorar. Pues hay un poquito de mundo, de explorar. Pero todo esto es para demostrar, ¿no? Lo bonito que es moverse por un mundo 3D, que es la gran novedad. Se ha pegado con la pared. Ay.
pero pasa por un agujero.